Muy buenas tardes. Este es el año de los misericordiosos, no de la misericordia. Porque en realidad no estamos hablando de un valor, sino de hechos concretos. Y eso realmente es lo que hoy día importa. El Papa Francisco, cuando celebra su primera misa para el pueblo el 17 de marzo del año 2013, dijo: el mensaje de Jesús es la misericordia. Para mí, lo digo desde la humildad, es el mensaje más contundente del Señor. Desde este primer mensaje va a emerger sin duda la importancia y la fuerza que le da a los misericordiosos. Un año más, en la misma capilla de Santa Marta, va a decir: Dios perdona no con un decreto, sino con una caricia. Y con la misericordia, Jesús va más allá de la ley y perdona acariciando las heridas de nuestros pecados. Por eso que insisto, el jubileo de la misericordia es una consecuencia de su mensaje y de la centralidad que él siempre le ha dado en sus palabras. Pero el Papa también lo sabe. No hay que estar tan seguros que la misericordia esté en nosotros y en los que nos rodean. Y por supuesto que la Iglesia Católica. Siempre nuestro egoísmo, nuestro narcisismo funcionan. Por eso hay que tener tanto cuidado con la palabra al respecto y con tantos deberes ser. La misericordia es un proceso, una búsqueda profunda con muchas caídas. Por eso es una gracia pedir siempre. Tenemos que hacer esfuerzos en el camino de la conversión para encontrarla adentro, a veces con mucho esfuerzo para regalar a los demás. El fariseo inconsciente que llevamos dentro nos da muchos tropiezos en esta línea. La realidad muchas veces está teñida de tantos deberes ser, de heteronomía falsa, que carcome la misericordia pura y transparente. Por eso creo que no debemos ser ingenuos con este tema, como también con muchos otros. El Espíritu Santo ha puesto en un buen traspié a la Iglesia, sobre todo cuando está vinculada al poder y al prestigio. Quizás en concordancia con esto, el Papa Francisco lo entrega como un desafío, sobre todo para ver qué finalmente sucederá. ¿Qué quedará al final rebotando? Ojalá que se aplique aquí lo de la semilla del Evangelio, ya que finalmente nos hace bien reconocernos y perdonarnos profundamente, ya sea adentro con nuestras heridas y distanciamientos que tenemos y hacia afuera. Que la sociedad vea que la Iglesia no discrimina y que siempre su primera palabra es de humildad y de amor. Es un gran reto, sobre todo los temas morales que hoy enfrentamos. No se trata de no expresar lo que creemos, sino que la forma, la manera, es tan importante y que siempre esté impregnada de misericordia. El tono de la voz, la postura, el rostro en que se habla, que sea siempre de acogida, de perdón, de misericordia. Hay que recordar que detrás del aborto, por ejemplo, para nombrar un tema sensible, muchas son víctimas empobrecidas en un contexto de dolor. El buen samaritano surge no solo porque sabe mucho o reza constantemente, sino porque algo muy profundo ha tocado sus entrañas y no le queda más que ayudar concretamente al desvalido. La misericordia se hace solidaridad y compasión. La misericordia es un llamado a la humanización, porque nos hermana desde lo más profundo, desde las vísceras. Me coloco en los zapatos sufrientes del otro y siento su dolor y fragilidad que toca mi alma, entrañas y corazón, y tengo que abandonar toda mi comodidad para salir al encuentro, a su encuentro. Esto hace posible traspasar el mal olor y la suciedad, seguramente del herido,
pero ya no me importa, solo ayudar a curarlo porque también algo se sana en mí. Retribuyo porque también lo recibí de otros samaritanos. Se trata, como digo, de no hablar del valor de la misericordia, sino de cómo hacerse misericordiosos. No nos interesa predicar sobre este valor, sino encarnarlo con nuestras luchas, fragilidades y batallas perdidas y ganadas. El Papa Francisco dice en otra entrevista, etimológicamente la misericordia es abrirle el corazón al miserable. Por tanto, la actitud que abraza es concreción. La misericordia verdadera y libre tiene que ver primeramente con mi historia personal de vivencias con esta actitud. ¿Cómo han sido los gestos misericordiosos en mi infancia y las carencias al respecto? ¿Cómo yo he entregado expresiones concretas de misericordia a otras personas? ¿Cómo he pasado por mi primer impulso de enjuiciar, aunque sea razonable, y he podido liberarme y regalar esta actitud? Aquí tocamos nuestra sombra y los procesos fragilizados que forman o deforman nuestra conciencia psicológica y moral. Se vive una vez más lo de San Pablo. En efecto, el querer el bien está a mi alcance, pero el hacerlo no. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Y si hago el mal que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. La misericordia, y por ende el tema de las decisiones en la moral, significa romper raíces profundas en nosotros y abrir nuevas dimensiones. Está en acorde con el autoconocimiento y la aceptación personal y del prójimo, en categoría evangélica. Por eso hay que tener cuidado con tantas motivaciones casi ingenuas, por supuesto con buenas intenciones que buscan suscitar cambios al respecto, pero tocando solo la cáscara de nuestros comportamientos. Se nos va la formación y la sensibilidad en nuestros ámbitos eclesiales, dando charlas, retiros, escritos y expresiones sacramentales que por supuesto ayudan, pero en este tema hay que entrar a picar, como dicen los gafiter, si deseo llegar a las raíces más profundas e inconscientes que finalmente toman el mando de nuestros juicios y por tanto acciones. No podemos quedar hoy en silogismo de la razón, en pensamientos deductivos o solo en la voluntad que busca el bien, aunque exista experiencia cercana de Dios. Lo que afecta a las decisiones morales hoy acontece en la integración de nuevos aportes en las ciencias sociales, sobre todo en la psicología. De esta manera, la inclusión de lo afectivo, lo emocional, con su correlato corporal es clave. Por eso que es importante tener en cuenta que más que palabras hay que hablar de testimonio, de corazón. Y por supuesto, y todo el Evangelio es anticultural, porque desafía a esta sociedad, sobre todo chilena, tan segregadora y egoísta, en este país clasista e individualista, que nos hace solo producir y cuidar mi metro cuadrado. La validez de esta actitud se juega con el que piensa diferente, con el que tiene otra clase social, con el que es diferente a mí. Si logro traspasar las barreras, la misericordia es real, porque he tenido que embarrarme afectivamente para abrirme al otro y tocar al que está distanciado de mi mundo. Hay un dibujo que circula en las redes sociales, que es un grupo de migrantes que dice que suerte que llegamos a países cristianos porque están en el año de la misericordia. Sin duda que esta viñeta toca algo muy real. No porque nos digan, no porque incluso lo recemos, vamos a ser más misericordiosos. Y por supuesto que esto toca con lo que llamamos nuestros deseos, con lo utópico. Y por eso aquí viene bien la frase de Galeano: la utopía está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar.
El llamado del Papa sobre el jubileo de la misericordia es un desafío inaudito que rebasa lo que podemos hacer, pero no por esto no hay que construir y soñar, atrevernos a encontrar en esta etapa de nuestra vida y la historia lo medular del Evangelio de Jesucristo. Y acontecerá cuando sintamos como nuestras entrañas se mueven al perdón y por lo tanto al amor con el caído, que puede ser nosotros mismos con el que vivo y con el que está fuera de mi puerta. No es casualidad el llamado al Papa Francisco, es la salvación y la sanación que urgentemente necesitamos hoy. Muchas gracias. Queridos amigos y hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Como es habitual, cada domingo con ustedes por los caminos de la Iglesia. Quiero compartir una gran alegría que es para la Iglesia y también para la comunidad de los Padres Columbanos. El sábado 25 de junio se ordenaron dos nuevos sacerdotes para la comunidad columbana. Fue un momento de alegría, un momento de acción de gracias de parte tanto de la comunidad donde fue la ordenación como también de la comunidad de los padres. Y para ello, ¿qué mejor que conversar con un columbano y con un amigo nuestro y que es de la casa, el padre Álvaro? Muchas gracias, Miguel. Aprovecho a saludar a la gente que nos está compartiendo con nosotros en este momento a través del programa. Lo que Miguel contaba es una alegría profunda, maravillosa, además de la celebración de esa ordenación sacerdotal. Al domingo siguiente, el día siguiente, tuvimos las dos primeras misas y cerramos esa noche con un triunfazo de Chile. Sí, qué mejor y qué más alegría puede tener un cristiano en este país. Pero yo tengo que acotar una cosa. Eras como un padre, ¿no es cierto?, orgulloso y, como diríamos los chilenos, chocho por este regalo de parte del cielo. ¿Cómo no estarlo? Estos dos jóvenes que han sido ordenados sacerdotes partieron el camino vocacional ya hace 10, 11 años y lo recibimos en la puerta. Acompañé y acompañamos junto con otros sacerdotes parte de su programa de formación. Una experiencia maravillosa. Y piensen la alegría que pueda producir esto, que uno de ellos ha sido nombrado y va a ir a la Iglesia de Corea a participar con los cristianos de Corea, los de Corea del Sur. Y el otro va a ir a una nueva misión absolutamente novedosa, como es el país de Birmania, un lugar que la iglesia es muy pequeñita, ha sido perseguida, y él voluntariamente prefirió ir ahí que ir a otros lugares mucho más cómodos. Así que, qué alegría para nosotros y para la iglesia. Padre Álvaro, acotar una cosa importante. Yo creo que la gran riqueza o el aporte de la comunidad columbana hacia la iglesia es esto justamente, estos dos dones que la comunidad columbana no se deja para sí, sino que los entrega al servicio de la iglesia. Son dones que van a la iglesia universal. No solamente nos enriquecen nuestra iglesia local, sí, porque es semilla que sale de acá, de Chile, pero que además va, ¿no es cierto?, como el envío misionero a servir a otros países, a otras culturas. Pero antes de entrar de lleno a lo que fue la ordenación, a lo que fue esta fiesta que fue grandiosa, ¿no es cierto?, dentro de su sencillez, fue maravillosa, cuéntanos un poco, ¿quiénes son los padres columbanos? ¿Dónde nacen los padres columbanos? ¿Y qué es lo que es esto de la vida misionera? Los sacerdotes misioneros de San Columbano somos sacerdotes que pertenecemos a la Sociedad de Vida Apostólica y esto fue fundado en 1916, aunque oficialmente reconocida en el 18, y en un par de años más, en 15 meses más exactamente, vamos a estar celebrando los primeros 100 años de la congregación. ¿Por qué misioneros? Estos dos hombres buenos, el padre Galvin y el padre Blowick, miraron la necesidad y tuvieron la experiencia de ir a China. Estamos hablando de 100 años atrás, donde este gigante que hoy día conocemos era tan grande, pero también tan necesitado de Dios. Ellos participaron allá, de hecho el fundador le escribe a su madre diciendo: no puedo volver, aquí hay una necesidad más grande que la de mi país. Y ese es el gran mérito de los misioneros y de las misioneras, es la capacidad de darse cuenta de la necesidad de Dios en tantos pueblos que aún no lo conocen.
Uno calcula que en China hay 1.400 millones de habitantes. Imagínense la necesidad, el porcentaje de cristianos, el porcentaje de católicos no supera el 1 o 2%. ¿Cuánta mayor necesidad 100 años atrás? De ahí partimos y empezamos a ir esparciéndonos como la semilla en el campo a través del mundo, hasta que en 1952 llegamos a Chile a tomar la primera parroquia, San Andrés de la Avenida Mata, aquí cerquita en Santiago, y desde ahí a esparcirnos como otra vez la semilla, la llevó el viento hacia las periferias, donde hemos mantenido nuestra postura de estar en las periferias de las ciudades, con los más pobres, con los más sencillos, como tú pudiste notar, que nuestra celebración fue con los más pobres y los más sencillos. Pero con una riqueza extraordinaria. A mí me llama mucho la atención la celebración, que no solamente te encajona en una liturgia tradicional, sino que tiene la capacidad de abrirse a la integración de la liturgia al servicio del pueblo de Dios. Porque en el fondo la liturgia es eso, es el Señor que sale al encuentro de la comunidad y esta comunidad que le retribuye, ¿no es cierto?, con su acción de gracia y su ofrenda y su don, que en este caso, este sacramento de la ordenación, eran estos dos ordenados. Pero mira, hay una cosa que tú tocaste recién sobre el fundador, esta carta que le envía el fundador a su madre y le dice: yo no puedo volver, aquí hay una gran necesidad. Me gustaría que escucháramos los testimonios de los papás de Gonzalo, ¿no es cierto? Y de Rafael. Y de Rafael. Son emocionantes. La hermana de Gonzalo, toca un punto muy importante. Termina la formación, termina un periodo, pero la vida del sacerdote comienza. O sea, es un comienzo para una larga tarea y una larga vida, ¿no es cierto?, donde él deberá rendir los frutos de su ministerio sacerdotal. Bueno, yo siempre he pensado que mis hijos tienen que ellos buscar su camino. Si eso era lo que él quería, tenía mi apoyo un 100%, incondicional, hasta ahora. Catalina, ¿qué pensaste tú cuando tu hermano diga: oye, quiero ser cura? Y tú dices: ¿cura? La primera vez que lo dijo, él estaba en octavo básico y yo creo que en cuarto básico, así que no entendía mucho lo que era esto del camino hacia la iglesia, era chiquitita. Yo creo que no le tomé tanto el peso, pero después ya cuando más grande, yo tenía 20 y dijo: voy a ser cura. Igual es raro porque uno nunca se espera que tu hermano sea sacerdote y siga este camino que él siempre buscó. Entonces, no quedaron más que apoyarlo, feliz por él, por su decisión, por este camino, acompañándolo desde el primer momento. No creo haberle dicho nunca que no, como se te ocurre, porque yo también soy de la idea de que cada uno tiene que seguir su camino. Esta etapa de formación ha sido larga. Él ha estado en varios países durante este tiempo, por lo tanto lo han dejado de ver por algunos años, cada vez que ha salido a misionar. ¿Cómo ha sido esa experiencia de verlo crecer en la formación, que desaparezca 2 o 3 años de la vida y vuelva? ¿Cómo ha sido esa experiencia de sentir que este hombre que parte a otros lugares tan lejanos? Yo creo que a mí lo que más encontré que a él le marcó como experiencia para él personal fue la ida a Corea. La verdad es que Gonzalo, antes de partir, era uno y cuando regresó era otro, con otra mentalidad, mucho más maduro, diferente. Y eso yo lo encuentro, y todo para mejor. Bueno, yo creo que gracias a las comunicaciones hoy en día, esta ausencia no se hizo tan fuerte, porque podíamos hablar todos los días, por internet, por teléfono nos llamaba siempre, así que no marcó tanta distancia, gracias a las nuevas comunicaciones, pero claro, Corea fue el antes y el después para la vida más espiritual de mi hermano. Y ahora que se va a Corea, hay que ir a verlo. Sí. Esa alegría que ustedes están transmitiendo de ver a su hijo, a su hermano, sacerdote para la iglesia y para la iglesia de Corea. Cuéntenos un poco, hace un par de días tuvimos la ordenación. ¿Cómo fue ese día? ¿Tienen memoria de ese día, de lo que pasó? Una cosa muy, muy especial, que es un poco difícil de poder describir lo que uno como mamá siente, pero muy emocionante y
pucha, la verdad es que no sé cómo describirlo, pero una emoción tremenda de ver que mi hijo ya es sacerdote, que lo único que yo le pido a Dios es que lo ilumine en ese camino y que sea un buen cura en todo sentido. Yo me la lloré toda, me emocioné mucho ver a mi hermano emocionado, me emociona más. Trato de contenerme en cada momento que lo recuerdo porque nos llena de orgullo como familia. Ver que su camino tan largo se llega a cumplir, que ahora te queda un camino mucho más largo todavía, en sí. Donde tenés que ponerle bueno todo lo que aprendiste con los columbanos, sí. Desarrollarlo. Uh-huh. Y darle gracias a ellos porque te apoyaron, sí. Te guiaron. Sí, pero ese día fue emocionante, más encima que nos hace falta nuestro papá y yo sé que él está donde está muy orgulloso de ver a mi hermano porque me acuerdo, siempre me decía el Gonzalo, ¿será capaz de llegar hasta el final después de tanto tiempo? Y aquí se demuestra que sí. Así que nada, hermano, sí. Felicitaciones nuevamente y a recorrer este camino nuevo que te... Sí. te gracias. Te y quisiera preguntarle, cualquiera de los dos puede responder, no se preocupen. ¿Qué pasó por su cabeza, por su corazón, por su mente el primer día en que Rafael dijo, quiero ser sacerdote y me voy a ir a ser misionero con los columbanos? Sobre todo porque Rafael recién... el año anterior había terminado la carrera de ingeniería de la Católica, sí, sí. Y dijo, voy a abandonar eso y me voy a hacer cura. ¿Qué pasó ese día, ese momento por sus cabezas, sus corazones? Bueno, ese día, cuando él comentó de que se venía al seminario, bueno, yo igual con harto como sentimiento he encontrado el hecho que iba a estar lejos de mi casa, lejos de nosotros. Y entonces de ahí igual cuando le conté a mi esposo y él me dice, oye, ¿Te contó mi hijo lo que va a hacer? Y él me dice, ¿va a ser cura? Pero le dije, ¿tú cómo? ¿De dónde sacaste eso? Sí, bueno, yo, mis pensamientos de repente son así, porque yo digo una cosa y como que de repente es verdad. Yo le dije, ¿va a ser cura? Sí, me dijo, va a ser sacerdote. Sí, y de ahí, bueno, igual harta alegría, emoción. Siempre hemos estado cerquita de él a través de la oración. Nosotros mismos como familia, nuestra comunidad, de donde viene la Anunciación del Señor, la parroquia, su comunidad San Judas Tadeo, hijo ilustre de San Judas, dice la gente de allá, que lo quiere tanto, así que una felicidad muy enorme, muy grande. Bueno, y acompañándolo en este peregrinar que el Señor lo ha invitado a él, a caminar junto a él. Ha sido hermoso y lo va a seguir siendo, porque va a tener siempre nuestro apoyo, nuestra oración, a pesar que va a estar tan lejito, pero igual voy a estar siempre cerquita de él. A mi madre yo se lo he entregado también, porque yo soy muy mariana, se lo ofrecí a ella y le dije que ella me lo cuidara. Y usted, don Rafael, ¿cómo hacía este tiempo de ver? Usted tiene otro hijo y una hija, sí. Y ahora también nietos. ¿Qué ha sido para usted el acompañar a Rafael en este proceso formativo, dejarlo partir a Corea, a Filipinas, a de repente pasar años sin verlo? ¿Cómo ha sido para usted? Bueno, un poco preocupante de primera nomás, porque como no sabíamos cuándo lo íbamos a ver o que no tuviera nada en el viaje, o sea, lo más importante es que rezábamos nosotros para que no le ocurriera nada, para que llegara bien donde iba y todo. Igual estábamos tranquilos, igual había alegría, igual que fuera para que conociera otros países y a la larga se hiciera sacerdote como él quería. ¿Qué significa estos años? Ay, estos años de preparación junto con él, porque todos nos hemos preparado, de que él va a viajar tan lejos. A veces me cuesta entender por qué tan lejos. Bueno, el Señor lo llamó para que él esté junto a sus hermanos, entregando su evangelio. Así que por ese lado, feliz también, porque él lo que le gusta de esto es servir a los demás. Entonces, por eso también contento por él, porque lo que a él lo hace feliz es servir a los demás. Bueno, y lunes se nos pasó una cosita. Mi otro hijo, yo lo voy a decir, mi otro hijo no estaba de acuerdo que él fuera sacerdote. Entonces dijo, pero Tevi le dijo, que le decimos Tevi, ¿cómo se llama Rafael Esteban?
le decimos Tevi. Entonces le dijo, yo le dijo, ¿cómo vas a dejar la carrera, que todo lo que estudiaste y todo, y vas a ser sacerdote? Le dijo, no es posible. Una cosa así como que le dijo, no, ¿cómo? Pero después ya él reaccionó y se dio cuenta que era la vocación de él, y Jeller ya es mayor y todo. Y también tiene que ver lo que quiere ser. Sí. Oye, ¿y se acuerdan del día de la ordenación? Este sábado que estuvimos ahí, ¿qué pasaba por el corazón? ¿Qué pasaba por la mente? ¿Qué pasaba en ese momento? Porque nosotros estábamos al otro lado de la vereda, pero para ustedes, papás. Yo, para mí, una emoción muy grande. Emocionado que... Carro. Bueno, tenemos un sacerdote de la familia también para que nos acompañe en este peregrinaje. Lo recemos nosotros por toda la familia, por todo que la familia, principalmente la familia de nosotros, porque bueno, mi esposa tiene muchas familias, la familia somos muy pocos por parte de ella, somos nosotros, ¿no? Ella y su hijo y una nieta nada más. Yo, en el momento cuando el obispo le pone sus manitos y le da su bendición, yo cierro los ojos, yo lo vi cuando nació. Lo vi recién nacido a mi hijo ahí en ese momento, porque también nació a la vida sacerdotal, a seguir este camino en el cual el Señor lo ha invitado. Pero yo lo vi recién nacido. Y entonces de ahí fueron ocurriendo muchas cosas, alegría, por todos los momentos que hemos pasado. Pero feliz por él, porque él, como que él dice la canción, dentro del vientre del Señor ya lo eligió. Una vez un sacerdote me dijo, es que tu hijo estaba elegido, el Señor ya lo había elegido. Así que contenta siempre con él, ayudándolo, apoyándolo, donde él va a estar. Yo sé que la gente lo va a querer mucho, pues tiene mucha llegada con la gente. Así que feliz por él, porque ya está. Él nunca me dijo, mamá, rece porque yo sea sacerdote, rece porque me vaya bien, rece porque yo esté bien, mamá. Y seguimos rezando a toda su comunidad, a toda su gente, su familia, sus hermanos. Ellos son tres hermanos, mi hija, mi hijo y él. Cortita la familia Ramírez. Padre Álvaro, es muy interesante lo que habla la mamá de Rafael. Esto dice que ella, cuando cerró sus ojos y vio que el obispo le impuso las manos a Rafael, lo vio nacer de nuevo. Sí. Es muy emocionante, a mí me emocionó mucho eso. Sí. Es como que el sacramento, parece que la riqueza, la gracia del sacramento es eso. O sea, cada sacramento como que nos vuelve de nuevo a hacer nacer a un hombre nuevo. ¿Ah? Volvemos como a sumergirnos en este misterio de Jesucristo como el sacerdote, para hacerse no solamente sacerdote él, sino que sacerdote en Jesucristo, por Jesucristo y para Jesucristo. Es tan importante ese momento que ella lo menciona en esta nota, que conmueve, porque nos hace recordar esta historia de Jesús con Nicodemo, ¿no? ¿Cómo podemos nacer de nuevo del agua y del Espíritu? ¿Qué más claro que desde el Espíritu Santo, la consagración, hay un hombre nuevo para el mundo? Y hay una cosa importante que nos muestra claramente esto, que es la primera pastoral vocacional en la familia. Su madre lo dice, yo cuando me enteré de que mi hijo quería ser sacerdote, se lo entregué a ella, a mi madre, a la Virgen. Es emocionante esta fe sencilla, esta fe que nos cuesta percibir hoy en día por este mundo rutinario que vivimos y acelerado, pero esta mujer sencilla nos hace aterrizar. La fe que Dios quiere es esta, una fe de un alma pura, de un alma limpia, de una mujer trabajadora, de una mujer que ha criado a sus hijos. O sea, la escuela, la primera escuela, queridos hermanos, la primera escuela para usted, mamá, papá que me escucha, es usted para la vocación de su hijo. Por lo tanto, qué importante es cultivar en el corazón de nuestros hijos esta fe sencilla, sencilla, sin tanto rebuscar la grandeza de Dios, sino que ir directo al corazón de Dios. Me pareció muy emocionante esas dos reflexiones que ella nos hace. Esto de la capacidad, ¿no es cierto?, de volver a ver nacer a su hijo, pero también la capacidad de entregarlo. Eso es lo que hacemos, como yo decía, ¿no? Después de celebrar, hay que entregar, hay que enviar. Y creo que es un gran desafío para toda la Iglesia. El Papa ha sido clave en ese mensaje. Salgan,
vayan, anuncien, no tengan miedo de hacer otro Cristo en el mundo. Qué mejor a través del sacerdocio, a través del sacerdocio misionero y con las características, por supuesto, de estos hombres y mujeres que somos los columbanos. Me llama la atención la sencillez de estos chiquillos también, con que toman este momento con mucha emoción, con mucha reverencia, pero a la vez con una sencillez de dos chiquillos normales, no rebuscados, no sin caretas, sin doble faz. Se ven transparentes, sencillos, y eso es hermoso porque te enseña un poco también esto de vivir en la verdad que es Jesucristo. Imagínate, cuando uno mira la historia de estos dos chiquillos, que uno de ellos es ingeniero en informática de la Universidad Católica, se recibe y al año siguiente le dice: mamá, me voy al sacerdocio, papá, me voy al sacerdocio. Cualquier papá en el mundo le diría: ¡estás loco! ¿Cómo te vas a ir recién graduado de la universidad en este país donde la universidad llegaba a ser el centro de la vida y de las expectativas de la familia? Y los papás no hacen ninguna crítica. Vaya, si usted va a ser feliz, vaya. El hermano hace una pequeña duda, le dice: ¿pero cómo vas a perder la vida? Y la madre nos enseña una vez más: no la pierde, sino la ha ganado, y la ha ganado en abundancia. Oye, tú haces mención de un tema de la variedad de nacionalidades que teníamos ese día en la misa. Y eso es la riqueza justamente de la vida misionera. Esa es la riqueza justamente de las comunidades como la de ustedes y la de tantos misioneros que a veces dicen: bueno, ¿y por qué no se quedan aquí en Chile? Si aquí tenemos necesidad de sacerdotes. Pero cuando uno mira hacia el exterior, se da cuenta la necesidad que tienen otros países, que algunos, si es que una misa cada 3 meses, una misa 2 veces al año. Muchos misas en la clandestinidad, como es el caso de uno de ellos que va a Birmania, un país no católico, donde todavía la iglesia vive escondida. Tiene mucha persecución. Vive escondida en el fondo. Entonces, te demuestra la generosidad también, la generosidad de la comunidad, la generosidad del mismo vocacionado. Y recordemos que hay que dar desde la pobreza, hay que dar desde lo que no tenemos. Y eso es una gran cosa de la iglesia chilena y que creo que debemos aprender como iglesia chilena. Ciertamente necesitamos sacerdotes en Chile, sí. Estamos cortos, sí. Pero tenemos que aprender a compartir lo que tenemos. Yo te quiero invitar a ver una escena que para mí parte de la liturgia, un momento de la liturgia que es significativo. Y te lo invito a ver. Y veamos otros también que son los signos que nos hablan sin palabra, pero que el hecho de verlo ya nos están diciendo qué es lo que acontece. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Hemos visto momentos preciosos de la liturgia. Yo quiero destacar dos momentos. Uno, que es este momento de la postración, que si bien es cierto, parece un acto de humildad. Lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, cuando los profetas muchas veces se postraban delante de Dios, cuando Moisés, antes de ser enviado delante del faraón, se postra rostro en tierra
para adorar al Señor. Pero también, fíjate que yo lo veo como tiene una significación de ser suelo. O sea, estos dos sacerdotes nuevos para la iglesia son suelo fértil. Van a ser un suelo fértil para que otros puedan germinar su fe en ellos. Ellos van a ser el abono, ellos van a ser la tierra donde quizá mucha fe va a nacer. Entonces, es un terreno fértil que el Señor pone a la disposición del pueblo de Dios. Y el otro, que yo sé que a ti te marca mucho, que es el signo cuando el obispo impone las manos, pidiendo, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo actúe por su gracia, ¿no es cierto?, e infunda la gracia del sacerdocio en el consagrado. Pero también después, cómo cada hermano en el sacerdocio pasa e impone también e implora al Espíritu Santo que venga sobre los consagrados. A mí me impresionó mucho ese momento, porque cada uno, como éramos de tantas nacionalidades, cada uno fue haciendo la imposición de la mano desde su propia cultura, de sus propios ritmos, de sus propios tiempos. Y es algo que a mí realmente me emocionó. Yo estaba mirando más de lejos, fue como ambos lloraban. Gonzalo realmente lloraba en ese momento porque sabía que el Espíritu estaba ahí presente, estoy seguro que lo sentía, y que lo conmovió a caer lágrimas y lágrimas de profunda alegría y de consagración a aquel a quien lo ha llamado. Álvaro, yo quisiera preguntarte, pero creo que la persona más indicada, porque quiero destacar que Monseñor Osandón, la homilía fue brillante. O sea, brillante. Se afirmó vamos a decirlo en chileno, se agarró de Juan el Bautista y no lo soltó al pobre, ¿no es cierto? Y nos mostró a través de la figura del Bautista lo que es consagrarse por completo a Jesucristo. Y quiero justamente ir a la nota del obispo haciendo alusión a dos momentos. El tema cuando él habla sobre la vocación, lo que es la vocación, porque muchos se preguntarán de ustedes, ¿qué es la vocación? ¿Cómo nace una vocación? Y él lo explica muy bien. Pero además también lo que es consagrarse como el Bautista al servicio de Jesucristo. Yo le diría, en primer lugar, cuando usted tiene una experiencia de fe en la familia, en la parroquia, en la vida comunitaria religiosa, conociste a los columbanos, por ejemplo, en este caso, y a ti te va pasando, en primer lugar, el primer signo, te va pasando que descubres que eres amado por Dios, que Dios te ama incondicionalmente, y eso te da mucha alegría, te da mucho gozo. Entonces ese es el primer signo, Dios me ama. San Ignacio Loyola le llama principio y fundamento, y ahí se inicia toda la historia de una vocación. Eso es lo más importante, y dejarte amar por Cristo. No necesariamente decir inmediatamente, voy a ser sacerdote. Lo primero que tienes que decir, soy tan amado por Dios, soy tan bendecido, Dios me ha perdonado tanto por su infinita misericordia, Dios me llama a seguirlo, entonces dile que sí, y dile que sí incondicionalmente. Ese es el primer signo y el más importante. Lo vas a vivir en la oración, lo vas a vivir en la vida comunitaria, lo vas a vivir haciendo servicios, evangelizadores, misioneros. El segundo signo sumamente importante es confiarte con toda transparencia en las manos de un sacerdote que vaya poco a poco contigo, viendo lo que Dios quiere de ti, no lo que el sacerdote, no lo que tú mismo, tu capricho quieren, sino que lo que Dios quiere de ti. Acuérdate que Cristo tiene como alimento principal hacer la voluntad de Dios nuestro Padre. Entonces juntos van haciendo el discernimiento de si tienes una vocación sacerdotal. O sea, en segundo lugar, es la iglesia la que te acompaña. Déjate acompañar. ¿Ah? Y ahí tú vas a descubrir con plena conciencia, libre, muy responsable, si es Dios el que te llama y la iglesia te lo confirma. Y tercer lugar, que es parte de todo el proceso, dedícate a servir. No hay cosa más grande, no hay cosa que te aclare más la vida. Tu vocación, sea para la vida profesional, para la vida familiar, tu esposa, tus hijos, para la vida sacerdotal, no hay cosa más grande que descubrir que la vida es servicio. Entonces el tercer signo es, quiero servir. Quiero transformar la sociedad con la fuerza del Evangelio, con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces eso es el mejor camino, hazlo siempre. Ahí vas a descubrir que Dios te ama, ahí vas a trabajar con tu sacerdote, si el Señor te llama a la vocación sacerdotal, y ahí vas a ver si la iglesia te confirma o no en este llamado que Dios te hace para ser sacerdote. No hay cosa más gozosa, más alegre, lo que acabamos de vivir con el padre Gonzalo y el padre Rafael,
que reconocer esa voluntad de Dios, discernirla con la iglesia y descubrir que se te ha regalado la vida para servir, en este caso sacerdotal. Bueno, padre, después de haber recorrido lo que ha sido esta maravillosa fiesta columbana, ¿no es cierto?, y de la iglesia, porque el obispo así lo dijo, es una fiesta no solamente de los padres, es una fiesta de la iglesia, que tiene la gracia de tener dos nuevos sacerdotes. No por gracia de ellos, sino por gracia de Jesucristo. ¿Qué viene ahora? Porque yo creo que estos dos jóvenes también tendrán que dar su fruto. Bueno, como te mencionaba, uno de ellos va a Corea, el otro va a Birmania, con una tremenda responsabilidad, porque creo que el obispo le dejó muy clara la cancha. Recuerden a Juan Bautista, el yo no soy. Cuán importante, no sean vanidosos. Le dijo, sacerdotes, no trasnochen. Tengan una vida sana, una vida ordenada. Les dio dos o tres tips, consejos, que estoy seguro que les va a servir para el resto de la vida. Y me quedo con esta frase, para nosotros, los misioneros, los sacerdotes, tan esencial recordar que no somos los dueños del negocio, sino solo simples administradores de la gracia de Dios. Y así, como lo hizo Juan Bautista, yo no soy el Mesías, es el que viene a anunciar. Y eso es lo que van a hacer ellos dos. Gonzalo en Corea, probablemente va a tener que encontrar su propio espacio en Corea, porque parroquia y a la diócesis son muy fuertes, pero hay otros muchos ministerios que tendrá que desarrollar. Él trabajó con gente de capacidades distintas, él lo hizo muy bien. Rafael va absolutamente al misterio, porque no hay nada. Están las diócesis, están las parroquias, pero son muy pobres, muy sencillas. Pero lo primero que tiene que hacer él allá es buscar su propio espacio. Y su propio espacio para dar fruto y fruto en abundancia. Eso es muy importante, lo que destaca el obispo. No soy yo, como dice el Bautista. En el fondo yo soy la voz de la palabra. O sea, pero no soy la palabra. Claro, eso es exactamente. En el fondo el instrumento de transmitir a Jesucristo, hablar en el nombre de Jesucristo, pero justamente evitar el tema de la vanidad. Usted habla muy bonito, usted es muy simpático, eso dejarlo aparte y mostrar a Jesucristo. Yo quiero destacar hoy una cosa importante, el tema de la universalidad. Quiero recalcar esto porque a veces parecemos tan egoístas como iglesias locales, lo queremos todo para nosotros, y no nos damos cuenta que estamos llamados a evangelizar al mundo. Vayan por el mundo a anunciar la buena noticia. Estos dos jóvenes van a eso, a anunciar a Jesucristo. Hacer historia en otros hermanos. Quizás, ¿cuántos hermanos van a ser beneficiados con la entrega de estos dos sacerdotes? ¿Cuántos más van a encontrarse al igual que ellos y van a querer consagrar su vida al servicio de los demás? Como es lo que esperamos. Es lo que esperamos. Es lo que soñamos todos. Ellos tendrán que dar ahora sus frutos. Padre, bueno, agradecerte. Yo agradecerle a ustedes, a la gente, sobre todo saludar con especial cariño a toda la gente que participó en la celebración. Gente de nuestras comunidades, gente que vino con una alegría de una abundancia que conmovía verlos. Gracias a todos los parroquianos que aprovechan de ver este programa y que nos están viendo y que comparten con nosotros. A ustedes, queridos amigos y amigas, los quisiera invitar para la próxima semana a seguir caminando por los caminos de la Iglesia aquí en UCB Televisión. Finger.